me dicen dinamita, yo estoy al servicio de ustedes. Ah, chico, lo que quieran, porque lo que yo quiero, ay, es que me hagan un disco, chicos, y me de gira con ustedes. Claro, ustedes se imaginan los recoditos y dinamita. ¡Ay! ¡Una gira! ¡Una pasta explosiva! ¡Ah! Vamos a repasar, a repasar. Empezaremos en el coche. Empezaremos una noche de amor. No seguiremos en el elevador. No dejaremos de ser el amor. ¡Ay! ¡Cucha, cucha! Ya me están llamando, eso seguro que Chari ya me vio. Por el poco para la pantalla. No le digas nada, Chari. ¡Ay, Dios mío! ¡Se echó! Puesta para la orquesta. Ya llegaron todos, ya los conté, ya pasé lista y nos va a cantar su nuevo sencillo, Habitación 69. Ellos son los Recoditos. Tomarnos unas copas, pero antes de irnos, mi cielo, escúchame bien. Ponte tu vestido rojo, con ese me vuelves loco. Ponte tu perfume favorito, que con ese me excito. Y después ir a bailar y nuestras almas embriagar, te llevaré al lugar aquel donde fue nuestra primera vez. ¿Te acuerdas? Y empezaremos en el coche. Después haremos un derroche de amor. Le seguiremos en el elevador. No dejaremos de hacer el amor. Habitación 69. Que sea la misma de la vez anterior. Y terminar los dos cansados. Cansados de hacer el amor. Golosa. Y nuestras almas se embriagar, te llevaré al lugar aquel donde fue nuestra primera vez. Y empezaremos en el coche, después haremos un derroche de amor. Le seguiremos en el elevador, no dejaremos de hacer el amor. Habitación 69, que sea la misma de la vez anterior. Y terminar los dos cansados. Habitación 69, que sea la misma de la vez anterior. Y terminar los dos cansados, cansados de hacer el amor. Uf. ¿Otra vez? Ah. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Bájenle! Oigan, ¿qué onda? ¿Los de la línea de atrás los van a correr, los van a sacar o los van a discriminar? Dale la lista, dale la lista. No, hombre, no. Pero tienen... saco. ¿Sabes qué pasó, Marisa? Que bueno, lamentablemente, ajá, nuestras maletas, bueno, las maletas de ellos no llegaron los sacos. No llegaron las petacas. Los trajes, y no queríamos que ellos quedaran fuera, y lamentablemente la gente de Aeroméxico no ha respondido, y bueno. A quien tenga las maletas, por favor. Regrésela. Regrésela, no sean impares, hombre, que así se arman los chistes. A ver, háblenme, por favor, suéltense con esas 25 de libras que ha bajado este muñecazo, papacito. Gracias, mi amor. Suéltense, ¿qué tanto pasó en la habitación 69? Lo que se puede decir aquí en Escándalo TV. Ok, pues fíjate que es una rola que está muy padre, está así cachondota, que nos gustó y sobre todo sexy, pero muy divertida. Sí. Y es todo lo que pasa en la habitación. Miren, esto es Habitación 69. Claro que sí. El título del disco no se los puedo decir por televisión porque para todas las mamis. Para todas las mamis. Es para todas las mamás. Para todas. Imagínense ustedes, ¿qué trae así es el ese título CD? De nuestro disco. Para bailar, para brincar, de para amar. Románticas, rancheras, de todo. Es un disco que está muy esperado, que la gente ha comprado muchísimo, bendito sea Dios. Ayer fue apenas el lanzamiento de este álbum y estamos contentos de que la compañía nos esté diciendo que las ventas van increíbles. Ay, mi amor. Y que pues la gente está nos está apoyando, bueno. De verdad, muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a todos ustedes. Ven, yo los conté, vienen completitos.
sin saco, pero completito. Sí, sí, sí. Ay, perdón por lo que vaya a pasar, perdón, perdón. Que no me ruegues más, que me voy, ya me voy. ¿A dónde? ¿A dónde vas? No, ¿a dónde tú vas? ¿Cómo que me vas? Me voy con los Recoditos, me voy de gira, Chari. No, mi amor. ¿Sabes qué? Nos encantaría, nos encantaría, pero... ¿Con ellos? Sí, me voy, Chari. No, 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 nos encantaría. Ay, sí, yo, sí, me voy. Ella maravillosa, hace de todo esa niña. De verdad, sí, que te lo digo, Chari. Yo hago de todo. ¿Sabe cocinar? ¿Cómo se va a llamar la gira, Chari? ¿Cómo? La pasta explosiva. Claro, es una cosa brutal, un exitazo. ¿Tú te imaginas? Y además, esa canción me mata, Chari. La habitación 69, eso es una cosa que esa canción me fascina. Me encanta. Lamentablemente no vamos a poder. Espérate. ¿Cómo que no se la van a llevar? Un año de gira. No, si ustedes me prometieron. Tenemos una regla. No, ustedes me prometieron allá afuera de que yo me iba a ir con ustedes. No te podemos llevar a la habitación 69. Por favor. Ya me. Mira, si me llevan, no se les queda la chaqueta a los muchachos. ¿Te das cuenta? Ah, tú no se quedarías en eso. Pero ya no cabe. Ella se encarga de las chaquetas de todos. Oye, que ella se encarga de las chaquetas de todos. ¡De todos! Sí, chico, sí. Ya, quisiéramos hacerte ese favor, pero no podemos, mi amor. ¿Cómo que no? Si yo quemo, mire, es que tenemos reglas, sombrero. Yo quemo un sombrero. Allá dentro yo quiero nada más. No cabe nada más la cabeza. Amiga, tenemos reglas, pero si quieres, hablamos despuesito y... ¿Qué cosa más? No, no, que no te preocupes, hija. Yo pensaba que me iba a ir. ¡Chari, mamá, feliz! Perdone, muchachos, un aplauso fuerte para Recodito. Y ya saben, chicos, cuando necesiten que alguien se haga cargo de su chaqueta, ahí está. Vámonos con Felipe, porfa.